En el programa de esta tarde, queridos amigos, vamos a hablar del primer campeonato de Andalucía de submarinismo que se celebró en la piscina de Rota, además de la tercera jornada de submarinismo a nivel nacional. En esta ocasión, pues destacaron deportistas roteños, entre ellos Noelia Pérez, como mejor andaluza. Y hemos tenido la oportunidad de hablar con el concejal de deporte, José Antonio Medina, Pepe Segura, el presidente de la FEDAS, Federación de Actividades Subacuáticas, V. Acosta Martín, presidente del club organizador Capitán Garfio, y muchos más invitados que tuvimos la ocasión de estar ahí a pie del cañón en estas jornadas. También hablaremos de la Copa de Andalucía, que va a jugar la Unión Deportiva Roteña, y el trasfondo que hay detrás de esto. Además, hablaremos de pesca, pero hablaremos de pesca por unas jornadas que hay de la trascendencia que tiene la pesca deportiva en el medio marino. Ahí hay fondo. Vamos a hablar por encima, pero volveremos más adelante a hablar de este tema. Pero vamos a comenzar con lo que más nos compete, que es la primera jornada del Campeonato de Andalucía y tercera de España, que se celebró en Rota. El club de buceo Capitán Garfio arrasa en el primer campeonato de Andalucía por equipos e individualidades. Este pasado domingo ha tenido lugar en Rota el primer campeonato de Andalucía y tercera jornada de la Copa de España de buceo de competición, modalidad deportiva federada de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. La piscina municipal de Rota ha sido el lugar elegido por la Delegación de Buceo de Competición de la Federación Andaluza para la celebración de este evento deportivo y el club de buceo roteño Capitán Garfio ha sido el organizador. El buceo de competición poco a poco va tomando relevancia en el panorama nacional hasta el punto que ha pasado de ser una modalidad deportiva que contaba con un único campeonato nacional anual a pasar de 4 jornadas el año pasado a 6 jornadas de Copa de España este 2022. Más el campeonato nacional, que si finalmente es aprobado por la FEDAS, Rota contará con otra gran cita el 27 de noviembre de este año. El evento contó en su apertura con el alcalde de Rota, Javier Ruiz, el delegado de Deportes, José Antonio Medina, y con la presencia de los concejales Ausi Izquierdo y José Alberto Izquierdo por parte de la corporación local. También acompañó el vicepresidente deportivo de la FEDAS, Guillermo Félix, y el delegado de buceo de competición de FEDAS, Pablo Mirat, además del presidente de la FAS y el presidente de la FEXAS, Federación Extremeña de Actividades Subacuáticas. Un total de 7 clubes de buceo de 5 comunidades autónomas se dieron cita en nuestra localidad en busca de tiempos y puntos para la Copa de España en su tercera jornada. El club roteño Capitán Garfio de Andalucía, el GES, el Grupo de Exploración Subacuática de Cartagena desde Murcia, el Club Sport Bernesga y el Club Deportivo Sirius Oceanic desde Castilla y León, además del Club GEAS de Valencia o el Club Buceo Sonar y Hadas Ranos desde Extremadura. La primera prueba fue la M100. Una más completa en la que los deportistas deben bucear 12 metros, soltar el equipo en el fondo de la piscina, finalizar el recorrido en apnea y luego nadar 50 metros en superficie con tubo para luego volver a hacer una apnea en busca del equipo y colocárselo en el fondo para finalizar así la prueba correctamente con todo colocado. La segunda prueba fue la inmersión 6 kilos en la que los deportistas provistos de una boya deben llegar a los 25 metros y levantar del fondo de la piscina el peso de 6 kilos con la boya y volver a la posición de salida una vez levantada del fondo.
Y para finalizar, 200 metros de relevo, en la que cada deportista debe hacer un recorrido de 100 metros y dar el testigo al compañero para que realice otros 100 metros de recorrido submarino. El mejor deportista masculino de la tercera jornada de Copa recayó en Andrés Mirat del Club de Buceo Sonar de Extremadura y la mejor deportista femenina en María Ángeles Miñambres de Sport Bernesga de Castilla y León. En cuanto al mejor deportista masculino del primer Open de Andalucía fue para Miguel Ángel Maeso y la mejor deportista femenina andaluza en Noelia Pérez, ambos del Club de Buceo Capitán Garfio. En cuanto a la clasificación por club de la jornada, fue el primer puesto para el club roteño Capitán Garfio, seguidos del Club de Buceo Sonar de Extremadura y el GESC de Murcia en tercer lugar. Para la entrega de medallas, contamos con la presencia también del delegado de deportes del Ayuntamiento, José Antonio Medina, la presidenta de Mujer y Deporte de la FEDAS, Paqui Berenguel, y el presidente de la FAS, Pepe Segura, además del presidente de la FEXAS, Pedro Casillas. La clausura se llevó a cabo tras unas palabras del delegado municipal de deportes, pasando a un aperitivo en unas carpas aledañas a la piscina para que los deportistas pudieran salir rumbo a sus localidades correspondientes. Para que todo esto fuera posible, los socios del Club de Buceo Capitán Garfio de Rota se formaron como árbitros de buceo de competición con anterioridad y otros socios también han colaborado en la organización, estando presentes más de 20 voluntarios del club implicados en este evento. Todo para que Rota sea una digna sede a tener en cuenta para el próximo 27 de noviembre en el Campeonato Nacional de Buceo de Competición. Estamos en la piscina municipal de Rota, en la primer campeonato de Andalucía y tercera jornada del Campeonato Nacional de Buceo Deportivo. Estamos con Pepe Segura, el presidente de la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas. ¿Es correcto, Pepe? Correcto, correcto. Y estamos, aquí haciendo esta jornada, que mucho ambiente, una competición bastante sana. Esto es una competición que en realidad no lleva muchos años, aquí en Andalucía sobre todo, y se inició por parte del capitán Garfio
en lo que es a nivel de Andalucía, se está practicando aquí por ahora nada más. Y la verdad es que está teniendo mucha aceptación. Y con esta Copa de España, que es una tercera fase de la Copa de España de buceo de competición, pues han venido 5 comunidades autónomas, con lo cual, pues por eso hay tanto movimiento. En realidad es la primera vez que se hace el campeonato de Andalucía y está, se puede decir que estamos preparando el terreno, porque en el mes de noviembre será el campeonato de España de buceo de competición aquí en esta piscina. Y por eso pues tenemos que rodar un poquito a los jueces árbitros y todo eso, y a ver si reúne las condiciones estas instalaciones y todo. Es decir, va un poco de todo, pero sí, la verdad es que el ambiente es maravilloso y a la gente le está encantando, a los que vienen de fuera, porque los de aquí ya lo conocían, y todo muy bien, muy bien. Yo la primera vez que conozco estas instalaciones, me parecen estupendas. Y también hemos estado hablando con el alcalde y el, me imagino que era el director de... El delegado de deporte, y les parece perfecto y vamos, los tenemos a nuestra disposición para seguir haciendo eventos de este tipo. Bueno, esperemos, porque dentro de poco tenemos aquí el Campeonato de España, ¿no? Claro, en noviembre. En noviembre. Y esto será otro cantar, ¿no? Campeonato de España es una cosa, pues no sé, se puede decir como 5 o 10 veces más movimiento de gente. Ya sí que es verdad que vienen las selecciones autonómicas de toda la autonomía, donde viene gente más potente aquí. Hay gente que son muy buenos, que han sido campeones de España y todo eso, pero la verdad es que no ha venido toda la masa de... todo el potencial de este deporte a nivel nacional. Luego sí que los tendremos aquí todos. Claro. Eso es bueno para la localidad de Rota y también para tu federación, ¿no? Sí. Todo va unido de la mano, ¿no? Exactamente. Esto es muy bueno para la localidad de Rota, por supuesto, pero para la Federación Andaluza es imprescindible, porque yo, desde que me quedé como presidente de esta federación, mi objetivo era... empezar con competiciones y con deportes y disciplinas que no se estaba haciendo nada, que existen pero no se practicaban en Andalucía. Aquí se está practicando esta, en otros pueblos y en otras ciudades se está practicando a lo mejor la apnea, que antes no se practicaba, tiro en submarino, tiro de precisión en piscina, y bueno, y aquí en Rota, que es donde estamos ahora, me parece un trabajo perfecto, y que está haciendo tanto el capitán Garfio como V. Acosta, que ha sido su impulsor, con toda su junta directiva, por supuesto. Yo con V es con el que más me relaciono, pero bueno, son todos los que van tirando del carro, y muy bien, están haciendo un trabajo perfecto. Oye, ¿tú ves que lo romántico del buceo es ir al mar, ver los fondos marinos? Pero bueno, tiene la otra vertiente, ¿no? La vertiente de competición, que es donde engancha al personal, ¿no? Exactamente. En el mar hay una serie de deportes, también de competición. Hoy, por ejemplo, se está celebrando el Campeonato de Andalucía de fotografía submarina en La Herradura. Se está celebrando este campeonato aquí, es decir, que ya hacemos tantas competiciones y tantas disciplinas que se están pisando prácticamente. Pero en el buceo de competición es una disciplina que aquí no se ha utilizado o no se ha practicado en Andalucía, porque como tenemos el mar tan cerca, a todo el mundo nos gustaba ir al mar. Yo el primero, que llevo 45 años buceando, pero todo el mundo el mar, pero hay un montón de competiciones que han nacido realmente de la provincia de interior, como es el buceo de competición, también se hace lo que es la apnea en piscinas, se hace incluso fotografía en piscinas. Todo eso nace de la gente que tiene menos probabilidades de ir al mar, pero es maravilloso, porque la gente, imagínate, cuando el agua está muy mal, cuando hace unos temporales que da miedo, pues bueno, viene a la piscina, hace buceo de competición o simplemente practica, y para cuando va al mar tienes mucha más seguridad, tienes mucha más destreza, bueno, y estás preparado, no te has tirado 4 meses en dique seco. Está claro, está claro. Oye, la prueba que hemos visto, está la prueba primero, que era hacer una natación con el chaleco, dejabas el chaleco, volvías a por el chaleco, te lo ponías y llegabas, ¿no?
Después había un peso que había que subir, la, ¿no? Exactamente, la de 25 metros y elevación de la boya. Entonces tienen que salir a los 25 metros, hay un peso de 5 kilos, que no recuerdo ahora mismo, me ha pillado, sí, 5 o 6 kilos. Y hay que elevarlo con una boya, lleva una boya en el chaleco enganchada, lo suelta, se suelta la boya del chaleco, la engancha en ese peso y tiene que hinchar la boya para que se quede ese peso flotando. Tienes que hinchar, además, tienes que hincharla, ¿no? Claro, la tienes que hinchar con tu regulador y bueno, pero lleva el otro, es decir, lleva también un regulador auxiliar. Y se queda flotando y entonces llegas, toca la pared y vuelve. Y el que antes hace ese recorrido de salir nadando, hinchar la boya y volver, pues ese cagao. Exactamente. Y después está el del chaleco y después una prueba de relevos, ¿no? Exactamente. Ahora hay una prueba de relevos y hay otra prueba que se hace nadando dos con el mismo regulador. Va nadando dos con un solo equipo. Ajá. Y esa pues también, en fin, que son cuatro pruebas. Aparte hay otras pruebas de otras que son parecidas, dependiendo si se llaman pruebas de CEMAS o pruebas de FEDA, pero que la verdad es que hay que estar muy fuerte, muy fuerte. Eso parece que es muy fácil hacer, va con botella, va respirando, pues claro, van respirando, pero salen, que les falta aire, salen asfixiados. Es decir, que no es fácil, desde aquí lo vemos muy suave, pero se requiere un esfuerzo físico muy, muy fuerte. Yo lo he probado, no he participado en competiciones, pero he entrenado un poco y la verdad es que hay que estar muy bien preparado para esto. Bueno, pues a Pepe Segura le vamos a dar las gracias por haber confiado en Rota para este tipo de competiciones. Y ya sabéis, el próximo octubre tenemos el Campeonato de España. Muchas gracias, Pepe. Nada, a vosotros siempre por venir. Bueno, pues ya hemos hablado con Pepe Segura, el presidente de la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas, en esta jornada, y ahora con el presidente del Club Capitán Garfio, V. Acosta Martín. V, esto va para adelante, ¿eh? Hombre, sí, parece que sí, el ambiente es bueno, la gente está contenta, los deportistas contentos y sobre todo los socios del club y nuestros usadores implicados en la colaboración. Ten en cuenta que esto es una modalidad deportiva que no existía, que solo existíamos como deportistas, y este año hemos sacado 15 árbitros de esta modalidad deportiva que están hoy arbitrando lo que es el primer campeonato de Andalucía y tercera Copa de España aquí en Rota. O sea que creo que es una alegría para el club y para nuestra federación de ver crecer o avanzar una nueva modalidad deportiva del buceo en nuestra tierra, vamos. Dice Pepe Segura que, hombre, que hoy hay aquí bastante ambiente y hay varias comunidades autónomas, pero que cuando venga el Campeonato de España esto va a ser, no veas, ¿no? Hombre, a ver, la Copa de España, ten en cuenta que la Copa de España nos las costeamos los deportistas y estamos hablando que se compite desde Madrid, Murcia, Aragón, Valencia, Extremadura. Hoy aquí tenemos Murcia, Extremadura, Castilla y León y Andalucía. Extremadura, no quiero dejarme nadie. Murcia, Extremadura, Valencia.
y Castilla y León y Andalucía, ¿no? Entonces, hoy ya vemos 5 comunidades autónomas, pero claro, hay que partir de la base de que esto nos lo costeamos los deportistas. Tenemos que participar de una ronda de 6 copas, al menos en 2, para puntuar para la copa. Entonces la gente va buscando bien proximidad o disponibilidad de trabajo para ir a esas 2 copas. Pero claro, cuando llega el Campeonato de España, estamos hablando que cada comunidad autónoma financia a su equipo para ir al Campeonato de España, donde ahí van 2 parejas masculinas, 2 parejas femeninas. Entonces ahí es donde, en los Campeonatos de España, pues es donde nos encontramos prácticamente, pues primero, los mejores deportistas de cada comunidad autónoma y segundo, los equipos completos, porque lo costeas cada federación, que es la que va intentando ese podium, porque claro, todo lo que son podios nacionales al final son ayudas tanto para deportistas como para la propia federación, pues por los méritos conseguidos, ¿no? O sea, entonces, la idea nuestra, esto también es una prueba de ver de que todo ha funcionado, de que la organización se puede hacer, que Rota es apta y su piscina y el personal está preparado, y que desde luego todo el mundo nos está dando las felicitaciones, y a partir de ahí, pues creo que lo siguiente es el Campeonato de España, que lo pedimos y nos lo han concedido. Y la idea es traerlo a Rota si las condiciones se dan, que ahora mismo tenemos un impedimento, que sería que no tenemos podio ni es algo que exigen para el Campeonato de España. Pero bueno, eso es cuestión ya de... Claro, eso de aquí a noviembre, que es el Campeonato de España, que hay fecha ya, que es el 27 de noviembre, pues solucionarlo, o si no, pues tendremos que buscar otra piscina, digamos. Nada, no te preocupes, que hablamos con Javi y nos lo concede, ¿eh? Esperemos, esperemos. Pues... oye, la prueba, variopinta, pero me ha dicho Pepe que hay más, ¿no?, todavía. O sea, esto es más complejo de lo que vemos así por encima, ¿no? Claro, a ver, los campeonatos hasta antes del COVID eran 2 jornadas. Una en la que se hacía lo que estamos haciendo hoy, y luego hay pruebas, por ejemplo, hay una que llaman la rusa, que es una prueba en la cual ponemos un circuito de aros debajo del agua y los buceadores se tienen que quitar el equipo y pasar por esos aros. Rescatar a un dummy que tenemos en el agua, sacarlo a superficie, remolcarlo, o sea... Y eso serían 2 jornadas. Luego tenemos otra que es Calumé, que es intercambio de reguladores entre 2 buceadores, pero que todo eso debido al COVID pues se ha ido derivando en un solo día por el tema del COVID y se han ido quitando pruebas en las cuales pues había que compartir equipo entre buceadores, ¿no? Pero hombre, ahora mismo hemos puesto 3 pruebas que digamos que en una jornada se saca bien. Y son atractivas, ¿no? Son atractivas porque la M100 es una prueba en la cual, pues desde la grada, que aquí encima es tan alto, podemos ver pues cómo el buceador se quita el equipo, hace apnea, nada, hace apnea para recuperar el equipo, se lo tiene que colocar y tiene que acabar el recorrido, ¿no? O sea que hemos buscado pues unas pruebas, digamos, aceptables. Bueno, yo que no tengo ni pajolera idea de lo que es el buceo deportivo, lo reconozco porque de todo no se puede saber. Con las pocas indicaciones que me diste, digo, bueno, aquel lo han descalificado porque ha sacado la aleta del agua, aquel porque no ha llegado, digo, pues me voy a convertir en un experto en 2 días, ¿eh? Hombre, de eso se trata, ¿no? Nosotros de lo que se trata con esta jornada, con esta primera jornada de la Copa de Andalucía, es precisamente que nuestros árbitros que certificamos con este campeonato, es que se adapten y conozcan todas esas descalificaciones y que es un curso previo que se ha hecho y aquí hoy lo están poniendo en práctica. Porque claro, aquí no se trata de ser el primero, aquí se trata de ser el primero, pero hacerlo todo correctamente. O sea, de tener agilidad, tener velocidad y tener control de tu propio equipo. O sea, de no irte para arriba, de que el equipo te lo sabes colocar bien, que te lo colocas rápido. Entonces, hemos visto hoy gente muy rápida, pero que el lento se lo ha llevado de calle. ¿Por qué? Porque al final mucha velocidad, pero ha sacado la aleta, o uno hemos visto cómo ha perdido una aleta, o sea que entonces no se puede perder ninguna parte del equipo, eso también es descalificatorio, o sea que está, es interesante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, V, y de verdad te lo digo, te lo agradezco de verdad en nombre de Rota, porque traer estos campeonatos conlleva traer riqueza a nuestro pueblo fuera de temporada. Y eso es muy importante porque trae también riquezas al pueblo. Nada, gracias a ustedes y sobre todo gracias, yo no puedo dejar de agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Rota, que pone a nuestra disposición la piscina municipal,
y a su encargada, que Sofía, que oye, que nos ha facilitado todo lo que son entrenamientos, la delegación de deportes con su delegado al frente. Pero hay un engranaje muy importante, que son los socios de Capitán Garfio. Sin ellos esto no se puede llevar a cabo, porque todos los voluntarios que veis hoy aquí, todos los árbitros que veis, son miembros del club. Unos compiten, otros no compiten, pero gracias a ellos pues esto se lleva a cabo, ¿no? O sea, esto al final es la mejor forma o la mejor manera de ver cuando se trabaja en equipo cómo las cosas funcionan. Ayuntamiento, un club local, una federación autonómica como es la Federación Andaluza y una federación española que es la Federación La FEDA, que también ha puesto su grano de arena y su colaboración en todo esto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a V.A. Costa. Bien, ha nombrado a todos los que ha tenido que colaborar en este evento. Ha nombrado al ayuntamiento, que no ha podido estar en estos momentos aquí, estarán en el próximo evento. Ha nombrado a Sofía, que hoy no ha querido darnos la entrevista porque dice que le da corte, que para el próximo, para el Campeonato de España, la vamos a tener, no preocuparse. Y bueno, sobre todo eso, muchas gracias, porque este ambiente es generador de riqueza fuera de temporada. Muchas gracias, Uwe. Gracias a ustedes. Hombre, agradeceros también a ustedes. Sin los medios esto tampoco es posible, porque nosotros lo que queremos es divulgar. Si no hay medios, no se divulga. O sea, que muchas gracias por estar aquí y compartir esta jornada con nosotros. We'll be right back.
Bueno, estamos con dos de las integrantes del Club Capitán Garfio que están compitiendo hoy, como es Sandy Alcázar, Noelia Pérez. Bueno, primero, Sandy, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, mucha emoción, mucha fuerza, mucha energía y con mi compañera pues súper orgullosa y pasándomelo bien, ¿sí? Que es lo importante. ¿Sí? Oye, has quedado primera en una de las pruebas, primera de Andalucía, y tu compañera también. Nos hemos repartido el podio. ¿Cómo era, compañera? Bueno, ¿y tú qué? Que vienes de la natación, nada, ni idea de submarinismo y de buena primera, ¿te ves aquí metida? Sí. ¿No te pareces al padre de Sandy? Para nada. De pocas palabras. ¿No te parece? Bueno, vamos a hablar. Tú te pones al lado mía, sale y ya hablo con Sandy, que es la que lleva. ¿Experiencia? Ninguna. Hice mi certificado de buceo el año pasado en noviembre y en ninguna experiencia. Esto es esta, ¿no? Tal cual. Las dos venimos de nueva y nos lo estamos llevando por delante. Bien, ¿no? Sí. Estupendo. Genial, muy bien. Y Nerea que no sale, que se está comiendo la galleta, pero Nerea también. A ver, Nerea, por favor, con galleta y todo. No, galleta, verás de vuelta. ¿Nerea qué? Hola. Aquí estamos, otra vez de vuelta. Pero Nerea, ¿cómo? Legarreta. ¿Y qué tal? Bien, aquí estamos compitiendo por segunda vez. ¿Sí? Y contenta, la verdad. O sea, ¿tú ya eres veterana? No, yo he competido por segunda vez solamente. ¿Veterana? Pero... al lado de esta gente veterana. Bueno, sí, pero tampoco tengo mucha experiencia. Bueno, bien, buen ambiente, ¿no? Sí, muy buen ambiente. La verdad es que muy contenta aquí con toda la organización que ha habido. Súper bien y contenta. Oye, ¿se nota la diferencia de altura o qué? Sí, soy un poquito grande. Bueno, pues nada, aquí vemos algunos de los... Y vamos a ver, aquí hay otros roteños que también están compitiendo. Son las influencias. Adrián Acosta. Oye, me suena el apellido. Bueno, soy el hijo de V y pues, me ha tenido que enganchar aquí en la competición. Oye, ¿y conoces al que está detrás de la cámara? Puede ser. Familiar mío. Oye, ¿qué tal la competición? Bien, la verdad que está... Le damos las gracias al Ayuntamiento de Rota, que nos ha cedido las piscinas a la gente. Y estamos aquí viendo a ver qué pasa. Se preveía un poquito más de participación, bueno, unos 26 competidores. En un campeonato de Andalucía que venga cinco comunidades autónomas no es fácil, ¿eh? No está mal. Y además que está muy bien montado, nos hemos pegado dos o tres días... decorando la piscina para que esté todo visible a la gente y pueda la zona de buzadores, los jueces y todo bien montadito. Muy bien. Muchas gracias, Adri. A ti, Pepe.
instalaciones estamos con José Antonio Medina, delegado de deportes del Ayuntamiento de Rota, y siguiendo las evoluciones de este primer campeonato de Andalucía, tercera Copa de España. Prueba para lo que se nos avecina para el campeonato de España. Va a ser un petardo lo que va a venir, ¿eh? Bueno, tenemos que decir que estamos en negociaciones. Vamos a ver cuáles son las necesidades que ellos nos piden, pero por supuesto vamos a hacer todo lo posible para que eso sea así. Encantado de estar aquí. La verdad que yo, desde que vengo a esta piscina, nunca he visto un ambiente así y una decoración de este tipo como es la competición que se ofrece hoy aquí. Creo que hay un camino importante por recorrer en la competición dentro de estas instalaciones y creo que las personas que están aquí están disfrutando de todo ello. Bueno, hacer un deporte más amplio, esto entra dentro de más deporte, externalizar lo que es la temporada de verano para traer cosas a partir de esa temporada, que por ejemplo viene en octubre, todo es bueno para Rota, ¿no? En eso estamos intentando, pues evidentemente, desestacionalizar lo que son los meses de verano, atraer pruebas deportivas, como también tenemos, que en breve anunciaremos y vamos a esperar todavía reuniones de esta semana que viene, que pretenden precisamente pues dejar ya los meses de julio y agosto, que tienen bastante actividad de programación, para ampliar durante el año, así atraer deportistas, familiares y, por supuesto, pues el enriquecimiento que eso conlleva. Tú has visto que aquí es un campeonato de Andalucía y hay 5 comunidades autónomas. Sí, la verdad, he tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la Federación de Andalucía, con el director deportivo de la Federación Española, con la extremeña. La verdad que esto es un ambiente encantador, como siempre suele ocurrir con el deporte. Es una gran familia que coinciden en determinadas competiciones, todos con un objetivo en común y además pues trasladándonos la satisfacción por haber venido a este destino, a este pueblo, haber podido anoche de disfrutar de la localidad, y nosotros por supuesto estamos encantados. Bueno, vamos a seguir apostando, ¿no?, por este deporte y por todo, ¿no? Por supuesto, nosotros siempre estamos abiertos a cualquier reunión, a cualquier propuesta. Es rara la vez que ponemos inconveniente, por supuesto, no recuerdo ninguna aún. Lo que sí que queremos, pues, tener los servicios suficientes, las instalaciones preparadas para eventos como este tipo o, como bien has dicho al principio, en la competición de España, que seguro que de nuestra mano no va a quedar la posibilidad de traerla. Oye, te vas a ver más visto en la tele que todo. Ahora aquí, después una entrevista contigo personal, no veas, ¿no? Pues sí, la verdad que me lo dicen y en parte me preocupa, pero bueno, es así, ¿no? Es lo que me toca y encantado, sobre todo encantado de poder estar en tantos sitios. Eso es al final el resultado del trabajo y por tanto quiero agradecer también desde aquí pues a todos los técnicos, a todo el personal de deporte, a todo el personal de piscina. Como sabéis, las personas que en realidad están atentos a esto y que se pueda llevar de la mejor forma posible. Y no solo a nivel deportivo, sino otras muchas delegaciones que hacen que las instalaciones estén en óptimas condiciones. Oye, exactamente, porque V nos lo dijo, ha dado las gracias a lo que es el Ayuntamiento de Rota, pero también ha dado las gracias a Sofía, que lleva la piscina, a Protección Civil, a mucha gente que hacen posible este evento. Muchas gracias a ti, en nombre del Ayuntamiento de Rota, y a apostar por el deporte. A vosotros, sobre todo por la difusión, y como bien has dicho, hacerlo extensivo a todas las delegaciones, a todas las personas implicadas, que no quiero nombrar ninguna, por no dejar a nadie fuera. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
En el tema de la Copa de Andalucía, pues diremos que este domingo la Unión Deportiva Roteña se va a enfrentar a doble partido. Esta primera jornada la jugará en casa contra el equipo de Almodóvar del Río, equipo de Córdoba. Y ustedes dirán, bueno, esto es una copa más, un partido más, pero yo voy a ir al trasfondo. Al trasfondo de lo que está ocurriendo con esta Copa de Andalucía y el agravio que se le está haciendo a la Unión Deportiva Roteña en cuestión económica, que es muy importante para esta entidad. Está muy bien que a esta altura, casi a principios de junio, que ya tenía que haber estado terminada la competición hace mucho tiempo, como así ha sido, pues ahora se inventan esta fase final de la Copa de Andalucía y la Unión Deportiva Roteña, evidentemente, pues, ¿qué le pasa? Pues, primero que tiene que tener activo a jugadores que debieran de estar ya de vacaciones, por lo cual tiene que pagar a estos jugadores, porque los jugadores tienen unos gastos y esos gastos, evidentemente, pues tienen que hacerlo. ¿Qué ocurre con este tema? Juega el primer partido aquí, pero después tiene que ir al Almodóvar del Río. Imagínate los gastos que tiene este desplazamiento. Es decir, aquí juega a las 7 de la tarde, allí jugará a las 7 o las 8 de la tarde, por lo cual, entre autobús, cena y demás, pues a la Unión Deportiva Roteña pues se le va a ir un dinero bastante considerable. ¿Cuánto da la federación? Pues la federación da 300 euros. Y ustedes dirán, ¿300 euros? Yo diría una grosería con esos 300 euros, pero me lo voy a callar porque estoy en un medio de comunicación que no me va a permitir expresarme libremente por lo que iba a decir. Lo que sí tenemos claro es que si gana esta jornada, tiene que volver a competir. Y si vuelve a ganar, nos vamos a la temporada siguiente, donde va a intentar pasar de ronda con jugadores que a lo mejor ya no están esta temporada. O sea, que ha empezado una temporada con una serie de jugadores que para la siguiente no van a estar. No sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece una barbaridad. Me parece una falta de sensibilidad tremenda. Pero claro, la federación lo que quiere es tener la sartén por el mango, meter en el barco a equipos que después lo va a dejar totalmente arruinado, pero le da igual, le importa un comino. Yo no sé cómo se le ocurre decir que 300 euros es lo que le van a dar a estos equipos para que compitan. Si llegamos a julio, como está estipulado, si llegamos, que lo ideal sería que cayera en esta primera eliminatoria frente al Almodóvar, pero si llegamos a julio, otro mes más tiene que pagar la Roteña gastos. Esto es una barbaridad absoluta. Esto me lleva a deciros que lo que hay, ¿no?, en los clubes modestos y lo que se mira por los clubes modestos. Imaginaros que la Unión Deportiva Roteña pues tiene la capacidad de subir, como subió el año pasado el Jerez Industrial, después de que la primera andaluza es un pozo, se inventaron la división de honor andaluza. No, esto no ocurre nada más que aquí en Andalucía, esto no hay en otras comunidades autónomas, para nada. Pero, oye, se inventa la división de honor andaluza. El Jerez Industrial pues confecciona un equipo que le ha costado un dinerito más que curioso, compite, pero es que bajan 10 equipos, 7, 8, 9... Y claro, el Jerez Industrial pues está abocado al descenso. Necesita conseguir 8 puntos de los 9 disponibles si no desciende. Y si se lleva unos gastos importantes para competir en una categoría de la que van a bajar cerca de 10 equipos, ustedes me dirán,
Bueno, pero esto merece la pena. ¿Para qué se inventan estas cosas? Bueno, pues, ¿para qué? Pues para que la Federación Andaluza tenga, en vez de primera andaluza, pues tener también otra categoría más, la División de Honor Andaluza. Mire usted, que los clubes humildes están hasta aquí. Si son los grandes como el Fútbol Club Barcelona, está arruinado. ¿Qué pueden pensar de equipos como la Unión Deportiva Roteña, Algeria Industrial o 40, que han pasado la pandemia a dos velas? ¿Le vaya a meter más obligaciones? Por favor, es que hay una falta de sensibilidad por parte de la federación enorme. Y esa falta de sensibilidad, la culpa es de los clubes que no se plantan y le dicen a la federación, basta ya, que estamos hasta las narices. Iba a decir otra palabra, pero no, hasta las narices de esta falta de compromiso. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y esto es lo que vamos a seguir teniendo. Y esto es lo que va a abocar a la ruina de todos los equipos humildes de la provincia. Si no hay alguien que te meta un dinerito curioso, está abocado a la ruina. Gracias, Real Federación Andaluza de Fútbol. Y ahora voy a meterme en otro fangal que ya desde realización me están diciendo, váyate la Pepito, la que estás largando hoy, pues me voy a meter en otro fangal que te cagas. Hay una jornada de pesca promovida obviamente por las cofradías de pescadores profesionales, auspiciada por la Junta de Andalucía, sobre el Real Decreto que quieren sacar, que esperemos que la Junta de Andalucía ha dicho que va a dar marcha atrás, lo ve, si no, pues tendrán en mí un gran amigo, sobre el impacto que tiene la pesca deportiva en el medio marino. Esto valorado por ecologistas, valorado por biólogos marinos, putos corruptos de mierda. Y lo digo así, claro, porque me digan a mí que el impacto que tiene un anzuelo de una persona que va un domingo a pescar, y os voy a enseñar vídeos. Os voy a enseñar vídeos de la pesca de cerco, de corvina. Miles y miles y miles de corvina que van al desove, que van a la freza, con Z, que van a la freza y que exterminan a las procreadoras del tirón, pero del tirón en masa. 60.000 kilos de corvina por cada cerco. Y ahora, estos días, en Rota, hasta 100, 200, 400, 600 pargos procreadores que vienen a fresar a la desembocadura del Guadalquivir, a toda esta zona de la costa noroeste. Y esto no tiene impacto, esto no tiene impacto, biólogo. Yo, para mí me suena un biólogo que consiente esto con el médico que se mete a ser médico para matar a gente, porque otra cosa no me suena. Es que es inexplicable. Como un biólogo marino que tiene todos los datos que se los hemos dado nosotros, los pescadores deportivos, que tienen, de verdad, datos sobre la mesa del impacto que tiene la pesca recreativa, de cómo se alimentan las especies, de por dónde van, por dónde comen, cómo comen, qué es lo... Y tú me vas a decir a mí que nosotros somos el mal del mar. Mire usted es un biólogo marino aprovechado, corrupto, y eso es lo que hay. Y se lo digo aquí, y se lo digo donde usted quiera, ¿vale? Porque esto no es concebible. La pesca de arrastre tiene un impacto bestial, la pesca de cerco bestial, y en las miles de kilómetros de trasmayo de la red de cazonar, como le llaman los marinos, eso tiene un impacto bestial, y os voy a enseñar vídeos de eso. ¿He sido duro? Bueno, a lo mejor sí, un poquito, a lo mejor pero como no he nombrado a nadie, pues
tampoco me vaya a decir nada. Pero si hace falta nombrar a alguien, lo nombraré. Y diré con nombres, con pelos y señales, quién son los culpables de este retroceso que tenemos en la mar. Y no son precisamente los pescadores deportivos. Se escudan esta cofradía de pescadores en que aquí furtivos. Furtivos ustedes, que estáis esquilmando el mar, que estáis esquilmando los procreadores, que estáis arrasando con todas las especies. Y de eso sí que hay estudios. Pero claro, no aquí en España, sino en la Comunidad Económica Europea, que es donde de verdad se le da viabilidad a los pescadores deportivos, que son los que de verdad dejan dinero. El 97, porque los pescadores profesionales viven en su mayoría de lo que son las ayudas. Ayuda por una cosa, ayuda por otra, ayuda por nace, que ayudas. Nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda. A mí me cuesta mucho dinero mantener un barco, ¿eh? No, a mí me sale el kilo de pescado que me llevo para mi casa. Vamos, si se enterara mi mujer me mataba. Con eso os digo todo. Pero bueno, hablaremos más largo y tendido sobre este tema. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar sobre la mesa. Gracias.